dead in the water. Can you walk? I'll give it a shot. Where am I? Pal and I. But it's really not safe here on the beach. There's an infection. Some sort of plague. Seriously? You gotta be fucking kidding me. The whole island's gone to hell. Out of the frying pan, into the goddamn fire. We'll talk later. Right now you need to move. Head for the Paradise Survival Camp. Look for the big treehouse. You'll find other survivors there. Take this. In the meantime, I'll see if anyone else washed up on the beach. Bueno, chicas y chicos, no me ha dado tiempo a grabar. Ha empezado ya la cinemática ya así directamente. Nos ha despertado esta chica. Hemos abierto los ojos y nos han dicho, hey, ¿qué tal? No sé qué. Y bueno, y no os habéis perdido apenas nada, nada más que unos 5 o 6 segundos. Pero bueno, posiblemente cuando suba los episodios anteriores, igual me dice YouTube que tengo que cortarlos, que no me dejan. Igualmente, esta cinemática, pues tendré que quitarla. Vale, ¿qué me dices tú? Ve al campamento y descansa. Vale, ¿dónde está el campamento? Le han puesto una voz muy ronca, ¿no? A esta chavala. Parecía un chaval joven, pero luego he visto que no. Que no era un chaval joven. Cuando empezó a abrir el ojo mi personaje, los ojos, he visto que no. Hay un jugador con un progreso similar cerca. Puedes unirte a él fácilmente y jugar de forma cooperativa usando... Anda, hay un jugador. Johan Judin está cerca. Pues no lo sé si unirme. Hola. ¿Podría unirme a él? Manguera flexible. Claro, si me uno a él, tampoco quiero grabar mucho rato el gameplay. Como luego le digo, es inglés, creo. O norteamericano. ¿Cómo le digo? Le digo, oye, mira, que corto aquí, que tengo que dejarlo. Porque no voy a poder grabar mucho más. A ver, vamos a ir cogiendo, que no hemos quedado sin... Cuchillo casero inferior, ¿veis? El cuchillo este, y está usado. Está un poco usado, no sé quién lo habrá usado. Vale, esto... Esto no se puede coger. ¿Aquí he visto algo? Hombre, está bien eso de poder hacer partidas en cooperativo, incluso con gente que no conoces de nada. Eso está bien. Pero claro, es que después de este episodio no tengo tiempo a seguir grabando más, porque ya es prácticamente de noche. Y claro, y unirme... Me uniría a él si tuviera que... si pudiera grabar un par de horas seguidas haciendo episodios. Un par de horas así. Y bueno, hasta que él... Hasta que viera que él ya no graba más y yo qué sé. Vale, tienes que ir al cuartel. Esta es una soldado, parece, o... Ve al campamento. Pero si es que no me dice dónde está el campamento. Harlow, ¿cómo te llames? Harlow. Vale, ahí está el barco. Imagino que el que ha tropezado. Y el campamento. A ver, ¿dónde está? Johan Judin está cerca. Johan Judin. Esto es peligroso, estarás... Vale, voy a unirme. Ve al refugio, la doctora Johansson se ocupará de no sé qué. ¿Dónde está el refugio? Refugio... No sé, yo estoy yendo por un sitio así. Bueno, la parte de la selva me va a gustar más. Que no la del barco. La del barco ya, a mí ya me estaba cansando un poquito. Y muchos juegos de estos así de terror empiezas en el barco. Como el que dije en un episodio. Ostras, está lleno de gente. A ver, buscar.
Buscar, vale. Yo no sé dónde voy, A ver, campamento. ¿Dónde está el campamento? Paradise Pearl Sands y Paradise. Pues no sé. Y eso de la linterna de arriba, no sé qué. No sé qué es. Me parece que le he puesto. Ole. Se me acaba la linterna. Y no sé cómo se quita. Así se quita, vale. Con la cruceta hacia abajo, vale. Nos hemos agachado sin querer. Muy bien. Seguimos caminando, no sé, a ver, no sé si voy bien. ¡Ostras, mira! Aquí hay un remo. Pues lo cogemos. No, un remo no, es una palanca débil. Y tan débil, no me hacía apenas nada, no me ayudaba en nada. Antes, bueno, en apenas nada, me costaba mucho matarlos a los tíos estos. Vale, no sé si voy bien hacia el refugio. Entra en el campamento, vale, sí. Misión actualizada, ¿eh? Entra en el campamento. Este no tiene nada. ¡Hala! Toma. Bueno, este episodio está siendo diferente. Vale, ayuda a defender la aldea. ¡Ostras! Están peleando. Aquí me parece que me he unido al compañero. Por lo que veo... Los enemigos agresivos pueden atrapar a tus compañeros y herirlos lentamente. El icono de no sé qué que se muestra sobre sus cabezas indica esta agresión. Los aliados morirán si no los rescatas a tiempo. Vale. O sea, que este juego hace años que tiene. No sé si llevará un par de años ya que salió. Pero aún hay gente que lo juega, por lo que veo. Y en directo. Opa. Yo no sé cómo puedo pasar por ahí. A defender la aldea. Ostras, sí, están atacando. Están atacando, vamos a ver, chicas y chicos. Vamos hacia allí. ¡Ostras! Vale. Aquí estamos. ¡Madre mía, chaval! ¡Epa! Tenemos aquí munición. Cogemos. Perfecto. ¡Epa! ¡Hala! Nos ha tirado el tonto este. ¿Pero por qué me tiras, tío? Fuera. Quita ya, hombre. Pesado. ¿Quién ha dicho miedo? Nadie ha dicho miedo. Venga, va. Vale, nos ha enganchado. Voy a coger el remo. A ver si esto... ¡Hala! No. No me dejan. Me están dando... pal pelo. Bueno, ya me han matado. Creo que me han matado. Sí. Sayonara, baby. ¡Ostras, chavales! Aquí hay uno detrás. ¡Ahí detrás mío! Pero, tío. Y yo tan feliz pensando que no había nadie. Digo, los escucho, pero nada. Ahora, me están mordiendo. Pero no me muerdas. No me muerdas, que no eres mi novia. Quita. ¿Con qué permiso me muerdes? ¡Ostras, chaval! Pero si están todos, si pasan listas, están todos. No puedo ni coger ni un arma porque no me dejan mirar. Ala, tío. Qué poco guapa eres. Mira este. Ostras, chaval, que no puedo matarle.
¡Oh! Ese es Henry, ese es un jugador. ¡Hala! A dormir. A dormir y a 3000. Vale, imanes. A ver. A lo mejor es un niño el que está jugando, porque no lo veo jugar muy fino. No lo sé. Anda, Robert, me parece que hay un montón de gente jugando al juego ahora mismo. Sí, me parece que están jugando gente. Me he unido a una partida. Puede ser. Reparar, si hay que reparar cuchillo casero inferior, sí. Hemos reparado. Tienen pistola las chicas, mejor son, no sé. Ya está muerto, ya está muerto. Soy o como se llame. Robert. Vale. Hostia, chaval. Trevor Rogers, no sé si es un jugador o es un personaje del videojuego, no lo sé. A ver, abrir, ¿qué hay aquí? Vale. Aquí no hay nada. Aquí ayuda, vale, Trevor Rogers, aquí ayuda, ¿dónde? Trevor Rogers, vale. Pues solamente viene uno, ¿qué quieres que te ayude? Anda. Hala, hijo, de nada. No me da respeto el juego, ¿eh? No me da miedo, ¿no? Ahora. Me da más miedo en el barco que otra cosa. Usar escalera... No. Habla con Trevor. Me parece que Trevor es del videojuego, sí. Trevor es del videojuego. Pues no sé si me he unido al chaval que estaba jugando. Bueno, ha habido un poquito de lucha. Hemos visto diferentes escenarios. En la selva. Lo que pasa es que ahora nos vamos a tener bastante selva, me parece, a partir de ahora. Aperitivo. Vale. Bebemos. Estamos de vida al completo. Vale, parece que ya ha acabado. Están todos tranquilos. ¿Y este quién es? Cuchillo casero, mira, palanca débil, consumibles, manguera, abrazadera. Tengo, ¿cuánto dinero tengo? Dinero, $1,258. Nivel 16, está bien. Cinta, disco de peso, alambre, reloj de pulsera, batería. No sé si comprar batería. Vale, batería. Imán, batería grande, zumo de limón, carne, varilla de acero, cuchilla, cinturón, gas de mechero, amoníaco, munición para la pistola de bengalas. No. Cuchillo, manguera, abrazadera, disco de peso, reloj de pulsera, no sé si nos serviría para algo. Bueno, vale. Vale, entonces, a ver, no tengo armas de como pistolas, por ejemplo. No tengo armas de pistola ni escopeta. Posiblemente lo tengan estos. Hayan cogido cosas. A ver, aquí hay para bajar. Pues bueno, yo creo que este episodio estamos mirando a ver las cosas. Ha habido un poquito de luchas.
y estamos pues mirando a ver qué hay, a ver qué depara el juego. Pues no. El agua está bien hecha, pero se veía... Ah, aquí está transparente, pero allí se veía sucia. Como de barro. Ahora se pone a llover. O sea que en el juego tanto que hay sol como es que se pone a llover. Está bien eso, ¿eh? Está... Eso me gusta. Gracias a los monstruos casi te atrapan. Vale. Nada, hijo, tranquilo. Ayuda a Trevor. ¿Qué es que te ayude? ¿De dónde coño sales? That piece of shit boat we're on. El barco. You know, we need to talk about that bridge. It's funneling those things right to us. You're not telling me anything I don't know. The bridge is our bloody weak spot. We've got some fences. Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? A ver. Ayuda a Trevor a defender el campamento. Vuelta a la realidad. Dificultad. Ponemos quizá más tarde. Si nos atacan antes de colocar las vallas, estamos muertos. Se ha mosqueado. Uf, qué cara me mira el tío este. Con soy armas blancas. Ah, mira, voy a negociar con la nena esta. A ver, garras salvajes. No tengo suficiente. Cuchillo arrojadizo. Buah, qué caro. Bengala, botiquín mediano. Comprar. Sí, compro botiquín mediano. Botiquín grande, no. A ver, es que no tengo. Garras, ostras, garras salvajes desactivadora. Esa mola. Una hoz, no. Qué cara que tiene las armas esta de la tía. Cuchillo, no vale la pena, ¿no? Vale. Bueno, niña, vámonos. No me gusta lo que vendes. Yo quiero una pistola. A ver, aperitivo. Aperitivo. No comamos más, porque estoy a tope de vida. Mira, este tipo, a ver, ¿qué tienes tú? Ah, este de la manguera, esta, vale. Hola. Vale. Chimamanda. Chimamanda, vaya nombre, ¿no? Chimamanda. A ver, jabón. Anda, yo para qué quiero jabón. ¿Qué es para lavar a los zombies o qué? Pues como huelen, ¿no? Hay que lavar a los zombies. Vamos a darle una buena... Vale, ahora mismo estoy chafardeando, entre comillas, a ver qué hay. Vale, no hay nada. Cuchillo casero inferior. A ver, palanca débil. Valor. La reparamos. Vamos a repararlas igual. Vale, a ver. Hay otra cosa para reparar. Tengo aquí otro hueco para poner cosas. Y no, y por mucho que lo intento, no me deja coger nada más. A ver, fruta. No la como, no quiero vaciarla. Pues en el próximo episodio, me parece que vamos a... Lo que vamos a hacer va a ser pelear contra... los próximos zombies. A ver, ¿esto qué pone? Buscar. A ver, sí. Tornillos. $10. Ha recogido tornillos. Vale, estamos aquí repasando. Munición para la pistola de bengalas. Mira, tenía que haber comprado quizás la pistola de bengalas porque está apareciendo mucho. Oh, thank God. Sir, you ready to put up the fences? A ver, quizá más tarde. Mosquéate. Nada, tranquilo. No me mires así, tranquilo. A ver, tú, nena, pistola de bengala. Cuchillo arrojadizo. ¿Dónde está la bengala? ¿No tienes? ¿No me llega para pistola de bengala? ¿O sí o no?
Venga, la botiquín grande, cuchillo, cuchillo, arrojadizas, a ver. Cuchillo de daga, machete, garras. ¿Quién vendía bengala? Digo, pistola de bengalas. ¿Quién las vendía? A ver, tú, chaval, no te vayas. Almacén de Henry, sí. Porque veo que tengo munición de bengalas. Jabón, mira, jabón, ¿pare para qué? Munición para pistola de bengalas, tornillos. Vale, tienen mucho munición de pistola de bengalas. Manguera, abrazadera, disco de peso, alambre, imán, batería grande. Vale, aquí no encuentro ninguna pistola de bengalas. Pues prácticamente lo dejaré por aquí ya el gameplay. No voy a alargar más. Uf, cómo está el puente este, está hecho polvo. Vale, en un principio. Vale, en un principio nada de nada. ¿Esto qué es? Bebida energética. Aperitivo. ¿Y quién era el que tenía la pistola de bengalas? Aquí arriba me parece que la tienen. A ver tú, chaval. Espérate, no te vayas, no te vayas. No, vale. No hemos quedado ahí en el alambre, mirando el alambre. Tú, a ver. Tú no tienes nada. Tú tampoco. A ver. Ay. Reparar ahí para mejorarlo. Anda, cuchillo casero, palanca. Para mejorar, se puede mejorar. Se puede mejorar. Voy a mejorarlo. Y se puede crear, no tiene diseños. Vale, me parece que lo hemos mejorado. Sí, estoy aquí por culpa del monzón. Bueno, nada, chicas y chicos, hasta aquí el gameplay. Hemos estado investigando un poquito. Y a ver, el próximo episodio que vayamos a jugarlo. A ver. Vale, es que alguien tenía la pistola de bengalas. Repito otra vez. Munición para... A lo mejor he visto munición solamente. Tiene que estar por ahí la pistola de bengalas, porque tengo munición y no la puedo usar. Tiene que estar por ahí la pistola. La pistolilla. Bueno, pues nada, chicas y chicos, hasta el próximo gameplay. Un abrazo de dragón a todos y nos vemos. Chao, chao.